Comparecemos hoy para presentar y luego con Joseba Arregui, responsable del área de urbanismo que ha trabajado en el diseño de este proyecto que presentamos hoy de acondicionamiento de la calle Oyarretxe. Un proyecto diseñado y concebido con el objetivo de continuar creando una ciudad más amable, más agradable y accesible para la ciudadanía, que redunde en definitiva en la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas del entorno. Presentamos para ello hoy el proyecto de acondicionamiento de la calle Oyarretxe en el tramo comprendido entre el Redentor y la avenida Salsillo, en Algorta. Una nueva propuesta urbanística a desarrollar, por tanto, en un tramo de calle de unos 400 metros de longitud que contempla la transformación en este tramo de la actual carretera de Oyarretxe en una nueva calle urbana más amable, más tranquila, integrada en el entorno urbano y más accesible al desaparecer las barreras arquitectónicas. De esta forma, la propuesta que hoy presentamos, primero transforma el actual vial de tres carriles en una calle al servicio de las y los vecinos del entorno, como decía, una calle más amable y agradable para vivir y convivir en ella. Una propuesta que, podríamos decir, da continuidad a las actuaciones previamente desarrolladas, yo diría que con éxito, en otras zonas de nuestro municipio, en las que se transformaron carreteras forales en calles urbanas, como pueden ser la avenida de Chocos en Negurio, más recientemente la calle Eduardo Coste en Las Arenas, en Areta. Modifica, por tanto, esta propuesta la circulación rodada por el tramo de la calle, reduciendo la anchura de la calzada actual, como decía, de 3 a 2 carriles, y lo que va a suponer sin duda, como un primer efecto, un tráfico más tranquilo y más seguro para el entorno. También, y conforme a esta propuesta, se habilita en el carril sentido Salsillo una línea de aparcamiento en batería. Esto también es importante, con 59 nuevas plazas con las que pretendemos dar respuesta a las necesidades de la zona en el ámbito del aparcamiento. Se reorganiza también la intersección entre las calles Oyarretxe y el Redentor para generar una nueva y amplia zona de estancia para el disfrute del vecindario de en torno a 1.000 metros cuadrados delante de la iglesia del Redentor, una zona que tendrá un relieve elevado sobre la calzada y que dispondrá de amplios espacios verdes. Igualmente, esta actuación permitirá reordenar el tráfico de la actual rotonda, habilitando también la entrada desde la misma a la calle Redentor, acceso que ahora mismo no es posible. También se habilitan en esta actuación, en este tramo de 400 metros en la calle Oyarretxe, pasos de peatones elevados para facilitar el tránsito peatonal y para tranquilizar el tráfico rodado de la calle. Se amplía igualmente la anchura de la acera en el lado de los números pares, esto es la que se encuentra en el lado del vial sentido Salsillo Redentor, y también se acondiciona el videogorri existente en este tramo, en el tramo Redentor Salsillo. Todas estas medidas, como decía antes, servirán también para ralentizar la velocidad media del tráfico rodado y aumentar de esta forma la seguridad vial, una cuestión que ha sido clave en el diseño del proyecto. Los trabajos incluyen, por tanto, la urbanización completa de la nueva superficie generada sobre lo que ahora es la calzada de la calle Oyarretxe. Desde el punto de vista de las instalaciones, se aprovechará la actuación para renovar y ampliar la red de alumbrado actual y para renovar y mejorar las redes de saneamiento y abastecimiento municipal, entre otros trabajos. En cuanto a la jardinería y el mobiliario urbano, se van a crear nuevas zonas verdes en las que se plantarán alrededor de 50 árboles, además de macizos florales. Se dispondrán igualmente de una decena de bancos y sillas y papeleras en las zonas de estancia que se van a ganar a la calzada actual. Quiero también hoy trasladar que todo ello tendrá conocimiento puntual y exhaustivo el vecindario de toda esta zona, en tanto y como siempre hemos realizado con actuaciones urbanísticas de calado como esta. En un plazo próximo habilitaremos un espacio para la exposición del proyecto y para recoger sugerencias de mejora en este entorno precisamente. Sin perjuicio, todo ello de la gestión que ya estamos llevando a cabo con las comunidades de propietarios colindantes para la mejora de estos espacios próximos en todo este entorno. Finalizo subrayando el importante paso adelante que la apuesta por la mejora y habilitación al servicio de la ciudadanía en nuestros espacios públicos supone, sin duda, esta nueva actuación que, no hay que olvidarlo, se desarrolla en virtud del acuerdo que en su momento se cerró, de ese acuerdo Ayuntamiento de Derecho Diputación Foral de Vizcaya, para ceder lo que era una carretera foral
al Ayuntamiento de Guecho y para garantizar de esta manera la financiación de esta actuación. Una financiación que responde a un proyecto cuyo presupuesto se eleva a 1.500.000 euros, cuyo plazo de ejecución, una vez se inicien las obras, repito, previamente realizaremos un proceso de exposición para contrastar con la ciudadanía del entorno este proyecto en esta misma zona. Repito, por tanto, cuando se ponga en marcha la obra tendrá un plazo de duración, entendemos que en torno a 5 o 6 meses. Y sin más, salvo que Joseba quiera puntualizar alguna cuestión, esto es lo que queríamos trasladaros hoy.